Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar eh, esta cuarta sesión de nuestro ciclo. Existe una tradición poética de mujeres en México. Eh, y quiero comenzar la sesión eh, haciendo una aclaración eh, que a lo mejor debí de haber hecho en la primera sesión, pero bueno, eh, nunca es tarde. Quiero eh, aclarar por qué se ha venido utilizando durante todo el curso eh, la palabra poeta y no poetiza. Eh, a veces, con el, con el tiempo, y esto es un proceso normal por el que pasan todas las lenguas, eh, en este caso el español, eh, en el uso y la acepción de, de ciertas palabras, eh, van adquiriendo diferentes significados o se les da otro sentido o otra intención eh, con las que se dice. Y este ha sido el caso de la palabra poetisa. De hecho, llevo varios años en una discusión eh, con el crítico literario Eduardo Mejía, que insiste y defiende que el término correcto y autorizado por la Real Academia de la Lengua para designar a una mujer que escribe poesía es poetisa y no poeta. Entonces, pues para no errar y no confundir al, al público, eh, busqué el término en el diccionario y constaté que ahora en día ambas expresiones ya son aceptadas. Se puede decir poetisa y se puede decir correctamente poetas. Eh, pero lo que yo quiero explicar es que eh, a nosotras, las mujeres, nos ha parecido que el término poetiza, eh, en primer lugar, ya se ha vuelto un poco obsoleto y por el otro lado conlleva eh, cierto sentido despectivo, eh, de descalificación dentro del canon masculino de apreciación a la obra poética de las mujeres, entonces, eh, aunque es un sustantivo eh, femenino, o sea, no es porque sea nada más un sustantivo femenino, sino porque lleva implícita la idea de que la poetisa, de alguna manera, solo es capaz de producir una obra de calidad literaria menor a la de los varones y que la palabra en sí misma eh, denota una eh, categoría inferior al término masculino poeta, que a, a pesar de ser una palabra terminada en A, no es femenina. Y entendiéndose que el poeta varón, que en todo caso podríamos designarlo poeto, como alguna vez lo dijo Angelina Muñiz-Uberman en una presentación, es el poseedor de la medida con que se juzga esa calidad y que las categorías que no entran dentro de su definición serían de algún modo menores. Ya desde mi juventud, las jóvenes que escribíamos a mediados de los años 70, el término nos parecía des despectivo, pero no solamente lo he dicho yo, ya lo decía Enriqueta Ochoa en una entrevista desde los años 50. Es por esta razón por la que hemos evitado a lo largo de estas sesiones nombrar a las autoras poetisas y en su lugar hemos usado el término poetas. Pues bien, hecha esta aclaración, eh, me, me gustaría comenzar hablando de las poetas nacidas en la década de los 50, que es, que es lo que habíamos este, comentado y que es lo que habíamos estado esperando casi desde la primera sesión. Eh, esta va a ser una generación muy importante y se va a comparar porque con las generaciones anteriores se va a multiplicar, no solo en los números, sino en los temas, en las posturas. Y si antes encontrábamos aproximadamente una docena de poetas, aquí vamos a encontrarnos con un crecimiento de alrededor de 400 o 500 por ciento. Es decir, van a, vamos a encontrarnos una cincuentena de poetas o, o más, 60 poetas, quizás más, que van a romper con muchas de las trabas con las que se enfrentaron las generaciones anteriores. Eh, como es el caso, por ejemplo, de la poesía erótica, la poesía lésbica o en el tratamiento del cuerpo y en una clara postura feminista en algunas de sus integrantes. Si bien, por ejemplo, a las mujeres nacidas en, los, en la década de los 30 y 40 les afectó el, el 68, para esta generación que vivió de alguna manera el, el 68 de manera indirecta porque eran, eran niñas. Yo, por ejemplo, tenía 12 años cuando ocurrió el, el 68, pero sin embargo, de alguna manera fue un evento tan eh, contundente, tan... Eh, Tremendo, que pues también de alguna manera nos va a marcar porque en los recintos universitarios, por ejemplo, pues va a estar en, en su auge la enseñanza del marxismo, de, del maoísmo y otros ismos que estaban en, en boga, ¿no? Conformando de esta manera una generación eh, politizada y ideologizada. Eh, también a esto se va a unir, por ejemplo, el, el movimiento hippie, que, que también pues, ya estaba empezado, pero más consolidado, la liberación, por ejemplo, de los géneros musicales, pero una cosa que va a ser muy importante también, eh, pues va a ser la invención y el uso de la pastilla anticonceptiva porque eso les va a otorgar una libertad sexual y de perspectiva que las generaciones anteriores no habían gozado. Y que las nuevas generaciones a veces no dimensionan estos avances y logros alcanzados, eh, porque de alguna manera ya tienen muchas áreas eh, de libertad dadas por sentada y que les cuesta trabajo recordar que apenas nuestras madres, por ejemplo, pues no gozaron de la libertad con la que crecimos eh, nosotras. Y digo nosotras, yo me incluyo en esta, en esta lista de, de, la, de la década de los 50. Entonces, voy a mencionar algunas de, de ellas. Eh, por supuesto, no son todas, seguramente me, me faltan. Um, algunas o muchas, eh, pero bueno, eh, las que voy a mencionar tampoco las voy a mencionar en orden de importancia o de calidad de su obra, porque todas son muy talentosas, y entre ellas eh, eh, se encuentra Coral Bracho, Carmen Boullosa, que es una gran novelista, pero que a veces se nos olvida que también es una gran poeta. Eh, Rosina Conde, eh, Gladys Fuentes Milla, eh, Iliana Godoy, María Ángeles Juárez Telles, Ethel Kraus, Teddy López Mil, Pura López Colomé, María de los Ángeles Manzano Añorbe, Miriam Moscona, Blanca Luz Pulido, Silvia Tomasa Rivera, Maricruz Patiño, eh, están Marisa y Socorro Trejo Sirvent, que son hermanas, eh, María Toussent, que es la hija de Enriqueta de, de Ochoa, eh, Verónica Volco, está Margarita Minerva Villarreal, Lina Cerón, Nelly Quezuayán, eh, Carmen Villoro, Lucía Rivadeneira, Carmen Leñero, eh, Cari Cerda, Aura María Vidales, eh, Perla Schwartz, ya fallecida. Sulay eh, Marcela Fuentes, Alicia García Bergua, Maricela Ríos Toledo, Guadalupe Lizalde, Eurídice Román de Dios, Nava Gómez, Marcela Fuentes Verain, Carmen Amato, Sitlali Sochitiotzin, so eh, Socorro Carranco, Claudia Kerik y otras, otras más. Por supuesto, después de oír esta lista, eh, los oyentes comprenderán que será imposible, como en el caso de las sesiones anteriores, pues dar una muestra de la obra de cada una de ellas. Pero sí podemos afirmar que dentro de esta lista se encuentran grandes poetas, muchas de ellas multipremiadas y homenajeadas como es debido, y otras... Eh, que por diversas razones han sido menos conocidas o se les debe todavía una obra crítica y un adecuado reconocimiento. <coughs> Perdón, algunas de ellas tienen una obra extensa y otros no tanto, pero la mayoría han demostrado tener una sólida trayectoria y una gran calidad liter literaria. Algunas de ellas inclusive han ganado el premio Villaurrutia o el Aguascalientes o otros premios mayores o internacionales. La mayoría aún están vivas y activas, eh, aunque por supuesto ha habido algunas que han fallecido ya tempranamente. Eh, la mayoría son maestras o dirigen talleres creativos y han formado a varias generaciones de poetas como lo comentamos ya anteriormente y siguiendo la tendencia de las mujeres de la generación de los 40, la variedad temática de esta generación es extensa y también la estilística pues se han, pues han abordado la lírica desde una vertiente que se ha etiquetado eh, con diferentes nombres como en el caso de coral bracho que es una de las poetas más renombradas que se le cataloga como eh, perteneciente a una corriente neobarroca y que ella pues, ha obtenido múltiples premios nacionales e internacionales, incluyendo el de Aguascalientes y el Villaurrutia, que son premios de, de, de mucho prestigio. Eh, algunos han dicho algunos críticos que la poesía de, de coral bracho parte de la observación del mundo que la rodea y que no hay propiamente ideas sino un universo muy rico de imágenes simbolismos y juegos de palabras eh, voy a en este caso voy a leer un, un poema de ella es de los de los pocos que voy a leer que dice así eh, del espacio impalpable una certeza, tu voz, tu voz que funde y permanece, cortada en vilo por el tiempo, cortada al calce por una flor, como un oleaje refulgente, como una estrella, renace, se abre, se ilumina, se adentra desde un silencio incandescente en las cosas. Todo lo animas, todo lo alumbras, todo lo abismas en su fuego. Pues, um, después de, de Coral Bracho, podemos mencionar, por ejemplo, otras eh, poetas que han tomado la enfermedad como pretexto literario, como es el caso de Minerva Margarita Villarreal, eh, ya fallecida, o Pura López Colomé. Para crear grandes obras. Por ejemplo, Miriam Moscona se ha interesado en rescatar sus raíces eh, judías y la lengua de sus antepasados, el ladino. Etel Kraus, por ejemplo, eh, que tiene una obra extensa y una temática variada que incluye el amor, el dolor, el cuerpo y también el misticismo, que aquí quiero a este, recalcar que ha sido esta tendencia eh, de, de temática en la poesía eh, femenina y que posteriormente me gustaría este, analizar una gráfica que elaboré eh, donde se ve muy claramente cómo, cómo se ha distribuido el, este tema en la poesía de mujeres. Eh, quizás es de las últimas que que ha continuado con esta tradición y que sería, eh, pues cuya antecesora inmediata, por ejemplo, sería el sacros. Entonces voy a leer un poema breve de, de Krause, eh, que se encuentra en el libro poema eh, En inédito diamante de ediciones Ikigai, y que dice así. Dios expresa con su mano de fuego en el relámpago en el que tiemblo de admiración y reverencia. El corazón ha sido presa, solo mirar el corazón de cada cosa, el dejo de la hormiga, el vuelco de mi pecho, el ritmo de la página. Pues como les decía, cada vez son menos las poetas en las siguientes generaciones que van a tocar el tema del misticismo, quizás la única que sería eh, Roxana Elbridge Thomas, que es de la generación de los sesentas. Eh, algunas hablan de la ciudad, de la vida cotidiana, del amor, pero ya con una perspectiva posmoderna y quitándole el velo del amor romántico de las rupturas, de los nuevos comienzos. Eh, pero quizás una de las características principales y más importantes de esta generación sea la mención, el uso y el cambio de vocabulario y de perspectiva en el tratamiento del cuerpo masculino y femenino. Esta generación rompió esquemas porque com comenzó a hablar de temas prohibidos. Eh, como por ejemplo la menstruación, el sudor, los, los líquidos seminales. Y pues sería incorrecto decir también que estas mujeres fueron las primeras en escribir poesía erótica, porque no fue así. Eh, las hubo antes y, y tenemos algunos ejemplos dentro de, dentro de las mujeres que formaron el grupo de los estridentistas, por ejemplo, eh, pero sí podemos afirmar que, que van a ser las primeras mujeres en romper moldes de manera generalizada y que por primera vez van a hablar del acto amoroso sin tapujos, del cuerpo masculino lo van a, a transformar en un objeto sexual, que es a la inversa de lo que antes sucedía, el objeto sexual era el, el cuerpo de la mujer, y el cuerpo de, lo, de la mujer lo van a descosificar, ¿no? porque antes solo había sido visto a través del ojo del hombre. Eh, también se van a escribir poemas lésbicos con mayor libertad, eh, poemas donde el cuerpo de la mujer es sujeto del placer sexual, pero visto desde la perspectiva de la mujer y, y no del varón por primera vez. ¿no? Curiosamente, hace unos días una poeta joven me decía que pensaba que en la generación de los 50 era como si de pronto la cocina hubiera irrumpido así en el ámbito poético. Y me quedé pensando en lo que en lo que me dijo y dije, bueno, sí y no no es del todo cierto porque ya Rosario Castellanos había metido la cocina en su famoso texto narrativo que se llama Lección de cocina y que si no lo han leído, este, lo pueden encontrar en PDF en, en Internet. Es un texto muy interesante donde ya se cuestiona eh, muchas cosas mientras se está eh, cocinando la, la carne, ¿no? Eh, pero en los años 80 va a haber esta eh, reflexión que va a llegar un poco más allá, por ejemplo, de lavar un plato en en mi poema, Contradicciones Ideológicas a lavar un plato, o en el libro La otra Iliada de Ethel Krauss, donde se van a cuestionar los papeles tradicionalmente asignados al, al sexo femenino, como es el trabajo doméstico, y la esfera de lo cotidiano en la vida de una mujer ya no va a ser un ámbito desdeñado o vedado en la literatura. Se va a hablar abiertamente no solo de sexo, sino también de maternidad. Aunque aclaro que no no todavía con los cuestionamientos y el vocabulario con el que lo van a tratar las generaciones posteriores, pero también se va a hablar de pañales, de relaciones fallidas o tóxicas y de ese otro universo femenino que había estado oculto y castigado por las letras. En el año de 1989 eh, se publica eh, conjuntamente por la, por la UAM y la Universidad Veracruzana una antología de poesía erótica que fue muy importante, compilada por la estudiosa italiana Valeria Manca, que se llamó El cuerpo del deseo. Y en ella eh, y este libro de alguna manera va a marcar un hito en la historia de la poesía escrita por mujeres, eh, porque ella va a, a compilar toda esta serie de, de poesía erótica que que se ve claramente que ya es es toda una tendencia y que y que las poetas eh, pues ya no tienen ningún empacho en escribir este tipo de poesía. Y eh, va a, de alguna manera, revolucionar la idea que se tenía de lo que era la poesía femenina, entre comillas. No, no porque perteneciera nada más a mujeres, sino porque además se le etiquetaba que, con una serie de características, ¿no? Que tenía que ser eh, sutil, eh, muy ante angelical o, o muy decente, ¿no? Eh, también quiero me, me mencionar también que, que ya existía un libro eh, que fue un antecedente importante sobre la poesía erótica mexicana, eh, que abarca un periodo de, de 1889 al 1980, eh, pero que ahí vienen, eh, pues, tanto hombres como mujeres, pero es un, un texto importante. Eh, que estuvo a cargo de eh, la investigación y la recopilación a cargo de Enrique Jaramillo Levi, un, un escritor para, eh, panameño. Bien, eh, menciono eh, también brevemente a las características de algunas poetas, como la poesía de Silvia Tomasa Rivera, que fue una de las primeras exponentes en escribir poesía lésbica o bisexual. En, en esa época. Eh, de Iliana Godoy, por ejemplo, que es una poeta ya fallecida, eh, gran poeta, cuentista, editora, arquitecta, doctora en historia del arte, eh, fue maestra en la UNAM y miembro del sistema de investigadores, publicó más de 20 libros de poesía eh, y en su poesía encontramos... También este erotismo y este intimismo, me voy a permitir leer un, un poema breve de ella y que dice así. Uh, la sombra madre tomó tu cuerpo puro y borró de tu infancia los umbrales del sueño. Te enseñó a volar en redes de follaje para que te descifres en la noche abismal que desconozco. Ven y toma mi muerte de la mano. Tú que sabes los nombres del conjuro, tú que has bebido sabia en vez de leche, tú que tienes los ojos mordidos por la luna. Um, estoy eh, de alguna manera leyendo, mencionando algunas de las de las eh, poetas eh, que quizás no han, no han sido eh, tan conocidas o reconocidas, pero que sin embargo tienen una gran calidad literaria. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, Maricruz Patiño, que es eh, poeta y filósofa nacida en 1950 y que creo que es una de las grandes voces de la generación. Eh, coordinó en algún momento la maestría en apreciación y creación literaria de, de la Escuela de la SOGEM. Eh, y, y bueno, voy a leer un muy, muy breve eh, poema, pero con mucho carácter, que se llama Telegrama Urgente. Pero, ¿por qué no llamas ya con un carajo? ¿O es que voy a morirme de poesía? Bien, a... Uh... De Marianne Toussaint, eh, que sabemos que es hija de Enriqueta Ochoa, nacida en Coahuila en 1958, pues eh, es una poeta de buena cepa que ha sido coordinadora de talleres, jurado de múltiples premios y maestra de varias generaciones. Su poesía ha sido traducida a, varias, a varios idiomas <laughs> y me voy a permitir leer este que se llama infancia. Todo escapa borrado en su blancura. Asesta al fondo, más allá de los ojos, donde una niña brinca en el abismo de su pie. Una navaja rasgará la oscuridad, confundirá los límites del hueco en el hocico profundo de la infancia. Habita el polvo de arroz bajo la sombra de las cosas pequeñas y se desviste de sí misma tocada por un ángel. Bien, como pueden ver, son estilos de, de poesía muy diferentes unos de otros. Les voy a introducir a la poesía de Lucía Rivadeneira. Eh, ha sido catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde hace muchos años. Eh, tiene varios poemarios y ha sido merecedora de los premios eh, nacionales de poesía Elias Nandino, Enriqueta Ochoa y Efraín Huerta. Eh, y les voy a leer un poema de ella que se llama Suicida. Grandísimo cabrón, ya te nos fuiste. No avisaste, carajo. Y ahí nos dejas, arañando lágrimas, enredando las causas, buscando las preguntas, queriéndote, queriéndote. No se vale, traidor. Ya no podremos pelearnos las razones. Tu mueca de suicida es sorpresa y angustia. Es dolor insospechado en la soga nocturna. Es dolor arrancado a la vergüenza. Por eso no queremos contar a los vecinos que sacaste la lengua como un dardo para hacer estallar la culpa de la tribu. Um, ahora voy a leer eh, un poema de Alicia García Vergua. Ella es poeta y ensayista. Tiene varios libros de poemas y ha estado vinculada también a la divulgación de la ciencia desde hace muchos años. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Creadores y su poesía tiene esa riqueza expresiva eh, combinada con una visión filosófica del mundo y lo humano. Voy a leer este, esta breve poesía que dice, quizás la poesía sea una lengua única que se habla en cada idioma y sea la conciencia elemental del animal que somos, un animal que juega con palabras. Quizás la falta de poesía en cada uno sea también motivo de catástrofes, de frías decisiones de matar, de no ser semejantes, de no pisar el suelo como lugar común. Pues muy bien, con esto eh, terminaría muy brevemente dando un, un rápido panorama de las poetas nacidas en los años 50 y pasaría yo a las poetas de los años nacidas en, en la década de 1960 que también forman legión. Eh, hay aproximadamente unas 40 de ellas, pero probablemente más, voy a nombrar algunas, eh, entre ellas se encuentran uh, Frida Bariña, eh, la célebre Cristina Rivera Garza, que, que también es novelista, eh, maestra universitaria, en fin, eh, Odette Alonso, que se ha especializado en escribir poesía lésbica, a Anabel López, Lisbeth Padilla, eh, María Baranda, Rocío González, Miraceti Jiménez, Gabriela Valderas, Claudia Hernández de Valle Orispe, eh, Raquel Huerta Nava, hija de Telma Nava y Efraín Huerta, pero ya fallecida desafortunadamente, Angélica Santolaya, eh, Mariana Bernardés, Adriana Díaz Enciso, eh, Roxana Ibristomas, thomas Flor Cecilia Reyes, Leticia Luna, Dana Gelinas, Malva Flores, Carla Fessler, Ana Franco Ortuño, Julia Santibáñez, Ernestina Yepes, y eh, Soldados Amantes, Cintia Peck, Iliana Rodríguez Zuleta, eh, Mercedes Luna Fuentes, Ana Ridgis, Mónica Brown, um, Lily Blake, Carmen Nosal, Encia Verducci, eh, Marcela Rom, entre, entre algunas. Y eh, al igual que las de tu trabajo, so you are fired, es decir, yo soy el ego, no eres un verdadero líder. Donald Trump escribe bestsellers que aconsejan despedir a todos. Enciérralos juntos en un cuarto de hotel. Confunde sus cepillos de dientes, reproduce en sus, en sus oídos uno de mis discos de superación personal mientras duermen y despertarás el subconsciente perdedor. Cada vez que escucho a Donald decir You are fired, son las mismas veces en que me siento incapaz de escribir un solo verso y entonces me siento absurdamente sola frente a un niño de negocios de dos años que menea la cabeza censurando esto o aquello que escribo. Pues bien, uh, ahora les voy a hablar de una poeta muy diferente, eh, que tiene un estilo más cercano al al clásico, al, al misticismo, como, como es Roxana Elbridge Thomas, quien es eh, poeta, ensayista y directora teatral, también merecedora de varios premios y cuya obra ha sido traducida a varios idiomas. Eh, ella ha utilizado tanto el verso tradicional como el verso libre y mezcla la narrativa a veces con ciertos diálogos dramáticos, asimila un poco la tradición mística o religiosa de la poesía mexicana de mujeres y quizás sea su última exponente. Y de su libro más reciente, Kratos, voy a leer un poema eh, que se llama Plegaria. Alzo mi verbo ante tus llamas, pido a ti el inicio del incendio, solo cuento con mi boca, solo tengo una voz que impreca los abismos, único artificio, mi alfabeto contra el pozo, contra el piélago que draga los anhelos, red de letras que intenta abrazarte, como tú abrazas mi impaciencia, clamo tu mirada pido tu semblante, espero tu respuesta. Ah, pues bien, eh, algunas otras de esta generación van a cultivar el haiku o verso breve, como Angélica Santolaya, y algunas otras son editoras o promotoras, como Leticia Luna, por ejemplo. Eh, Malva Flores es una investigadora y teórica de las letras que ha escrito ensayos que le han valido el, el Villaurrutia. Y eh, pues, como les decía, de la misma manera, muchas de ellas son maestras, investiga investigadoras o funcionarias en las áreas de cultura y promoción literaria. Eh, les, por último, de esta generación, les voy a leer un, un poema eh, que pertenece a Odeta Alonso. Ella es una poeta nacida en Cuba, nacionalizada mexicana. Es poeta narradora, también eh, ganadora de varios premios de poesía, eh, y ella escribe eh, poesía lésbica. Todos los vientos llegan como una manotada, y yo cubro tu cuerpo, lo incorporo, quiero aliviarme en ti. Hace un segundo la luna era distinta y no había ese susto en tu mirada. Algo nos viene encima, ese sordo rumor es un presagio. Cierro los ojos pronto, amiga mía, es el amor que llega. Muy bien, entonces con, con ella cerraríamos la generación de los 60, de las nacidas en los 60, y eh, vamos a mencionar a las mujeres nacidas en los 70, que aparentemente son un poco eh, menos numerosas, pero no por eso menos importantes, ya que entre ellas podemos mencionar, por ejemplo, a, a Rocío Cerón, que es una... Eh, poeta muy importante cuya obra es relevante uh, tanto a nivel nacional como internacional porque ella ha sido un, una eh, poeta experimental eh, en esta área de la poesía eh, de mezclar la poesía con eh, interdisciplinariamente con, con otros géneros este, artísticos Especialmente visuales y auditivos, como música electrónica, por ejemplo, están también entre las que podemos mencionar, eh, Flor Aguilera, Minerva Aguilar Temolsin, María Rivera, Mónica Neponte, Cristina Rascón, Maricela Guerrero, René Acosta, Hortensia Carrasco Santos, Rocío García Rey, Grisel Gómez Estrada, eh, Claudia Posadas, que también es poeta mística, Estrella del Valle, eh, Yasmín Cachó, Kenia Cano, Adriana Tafoya, que también es editora y promotora cultural. Eh, también están Mónica Gamero, Sara Uribe, Jay Castellanos, Claudia Santana, Minerva Reynosa, y algunas otras. Eh, por ejemplo, Cristina Rascón eh, se ha caracterizado porque ella traduce poesía del japonés y también es experta en, est en escribir esta, esta forma tan difícil de poesía breve que es el, el haiku. De las poetas de esta generación, solo voy a leer un poema eh, de la poeta Sara Uribe. Eh, nacida en Querétaro en 1978, es licenciada en filosofía, tiene varios, varios premios nacionales en su haber y el, el poema es un poquito, eh, no mucho, pero es un poquito extenso. Eh, ya tiene esta combinación entre la narrativa y el lenguaje poético y me parece que sobre todo es muy eh, ilustrativo del tipo de poesía que está escribiendo ahora estas jóvenes de pertenecientes de la generación de los setentas y de los ochentas el título del poema eh, es un, un título largo y dice así poema en que la enunciante charla con un editor al que nadie le ha explicado si lo puro existe o si es, pongamos, necesario o posible o si sabe bien. Ese es el título. Dijo que quería un poema neutro. Las risas grabadas las pondría él, que tendría listos estilista, maquillista, tafiles, flores de bag, viandas y amenidades dispuestas en el camerino por si fuese necesario. Primero me preguntó si mi poema quería salir vestido de poema, de poema mexicano, de poema mexicano contemporáneo, de poema mexicano contemporáneo escrito por una mujer, de poema mexicano contemporáneo escrito por una mujer bisexual. Después aseguró enfático que era preferible que lo desvistiéramos, que al público le sería más atractivo si podía arroparlo a contentillo, como aquellas muñequitas de papel a las que fabricábamos ropa hecha para fijarse al cuerpo con minúsculas pestañas. Lo más desnudo posible, dijo, sin tatuajes, sin marcas. Dile a tu poema que cierre los ojos y no mire quién o dónde se publica. Tal vez deberías esterilizarlo con toallitas antibacteriales, sugirió. Que en su empaque se especifique: este poema no deberá beberse con popote. Mejor será borrar el poema por completo. Publicar no el poema, sino su borradura. Decir: aquí hubo un poema, neutro, neutrísimo. Bien, uh, aquí termina el poema y. Creo que con esto se dan cuenta de que ya hay también una ruptura con las generaciones anteriores en cuanto a la forma de utilizar el lenguaje e inclusive el vocabulario que se utiliza. Eh, en la generación del, de los 80 se encuentra un abanico de jóvenes muy talentosas, entre ellas eh, Paula Bramo, Carolina Alvarado. Verónica Redondo, Mercedes Alvarado, Eva Castañeda Barrera, Elisa Díaz Castelo, Claudina Domingo, América Fermat Viveros. Eh, entre ellas también se encuentra Cel Cabrera, que también se ha vuelto editora, eh, Cecil Collins, está Esther M. García, quien creó el mapa de las escritoras en México y que ha tenido mucha importancia eh, hasta a nivel internacional. Lucía Izquierdo, Rosario Loperena, Alicia Quiñones, Citlali eh, Rodríguez Mendoza, Indira Isel Torres Cruz, Adriana y Lorena Ventura, Karen Villeda, Ingrid Valencia e Isabel Zapata. Son algunas de las integrantes de la generación de los años ochentas. Eh, y voy a leer también solo un poema de... Eva Castañeda Barrera, que eh, también creo que es importante para darnos una idea del, del tipo de poesía que, que se está escribiendo hoy en día. Y dice, el primer paso es quitarles la piel. Se colocan directos al fuego hasta parecer quemados. Se ponen dentro de una bolsa por una media hora. Luego se procede a rasparlos para retirar otra capa de piel. Se hace un corte longitudinal para extraer las venas. Por último, escurrir los chiles y rellenarlos de queso. Disfrute. Escribir las instrucciones era lo más difícil. Ella sabía cocinar. Pero escribir con precisión era igual de complicado que cocinar arroz. Finalmente un día aprendió y pensó que hacer un recetario era como reunir tesoros en un cofre. Su libro, las recetas de Clara, un montón de hojas cocidas con estambre. Ese día cocinó sopa de fideo y chiles rellenos. Ese día salió. Ese día no regresó. Ese día algo volvió a romperse. Ese día Clara dejó sobre la mesa 32 recetas una pluma negra, una cabeza de ajo y un trapo rojo. Ese día la buscaron por todas partes. Por todas partes. No se puede buscar por todas partes porque el mundo es muy grande. Por todas partes será lo más cerca, lo que llega hasta aquí. Y decimos que la buscamos por todas partes, que enseñamos su cara por todas partes, que lloramos por todas partes que por todas partes gritamos su nombre hasta que las letras se deshilacharon igual que la comida en la boca. Y aquí termina el poema que creo que de alguna manera refleja muy vivamente las preocupaciones que están viviendo estas generaciones, este como son los feminicidios, las desapariciones forzadas, en fin. Eh, y como les decía, estas generaciones están eh, explorando también, y esto es muy interesante, los límites entre diferentes géneros, entre la poesía y el ensayo la poesía y la prosa y de alguna manera integrando nuevos len lenguajes y sintaxis en la lírica, ¿no? También están incluyendo vocabulario científico o técnico, eh, como es el caso de Elisa Díaz Castelo, y también están incluyendo eh, la inter- e hipertextualidad en su obra. Y bueno, antes de, de terminar, eh, Quisiera mencionar a otro grupo de poetas, que son las poetas que están escribiendo en lenguas indígenas, que pertenecen a diferentes eh, generaciones, pero que eh, casi todas son bastante jóvenes y que eh, afortunadamente ahora se les está haciendo mucha difusión y se les está apoyando. Y entre este grupo de mujeres encontramos, por ejemplo, a Natalia Toledo, que es la, la hija del, del artista plástico Francisco Toledo, que escribe en zapoteco. Está Briseida Cuevas Co, que escribe en maya. Eh, Irma Pineda, que escribe en zapoteco. Está Juana Karen, que escribe en chol. Está Celerina Patricia Sánchez Santiago, que escribe en mixteco. Margarita León eh, y Mekea Sánchez, que escriben en Zoque, en Enriqueta Lunes en Sotzil, Adriana López en Setzal y Ruperta Bautista, que escribe también en Sotzil. Y creo que por fin, después de muchos años, están obteniendo el reconocimiento que se merece. Voy a leer un poema eh, breve. Eh, sencillo, pero con mucho fondo, de, de una de ellas, que es Briseida Cuevas Com, que nació en, en Calquiní, Campeche, en 1969. Ella hizo estudios de comercio, eh, pero es miembro fundador de la Asociación de Escritores de Lenguas Indígenas en México y ha sido reconocida a nivel nacional e internacional. De hecho, Mucha de su poesía se ha traducido a otros idiomas y creo que su poesía es muy importante porque le da voz a la mirada indígena de nuestro país, que es tan necesaria para integrarnos, para enriquecernos. Su poesía es ágil, directa, certera, pero al mismo tiempo contiene este misterio inacible de una percepción que está conectada. A la naturaleza, a las tradiciones y a nuestras raíces ancestrales. Eh, este es un, un poema de, de una colección, es el número cuatro, y dice: Negro, blanco, amarillo, café, pinto, perro común, perro extranjero, tienen un mismo corazón. Pero tú solo le compras comida al perro de casta. Pero tú hasta lo sacas a pasear por la plaza. Entonces tú pateas al perro común con desprecio. Tú crees que anda tras de ti por el hueso que no le tiras. No sabes que este perro es la muerte que anda tras tus huesos. Um, bueno, aquí terminaríamos las poetas de los ochentas, de, de las poetas nacidas en los noventa, me voy a abstener de hablar porque aún su desarrollo está en ciernes y todavía pues no podemos saber si se consolidan eh, o no todavía. Bueno, antes de comentarles eh, mis conclusiones a las que llegué, eh, me gustaría comentar con ustedes una gráfica que elaboré sobre eh, la poesía mística que he estado eh, comentando a lo largo de las cuatro sesiones porque pues me llamó mucho la atención que hubiera esta tendencia tan eh, marcada a que eh, las mujeres poetas de alguna manera se acercaran a la poesía mística durante todos estos siglos de historia. Eh, debo aclarar que eh, no tenemos eh, cifras exactas, la he hecho como una proyección con cifras aproximadas eh, y eh, donde se refleja el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI y la cantidad de poetas eh, mexicanas que se han acercado a escribir poesía mística. Como podemos ver, en el siglo XVI, a falta de eh, mayores datos, pero eh, aproximadamente unas cinco eh, poetas que conocemos escribían poesía religiosa en el, en el siglo XVI, pero ya en el XVII tenemos la noticia de aproximadamente diez poetas que escribían poesía mística. Eh, más o menos la misma cantidad se mantiene en el siglo XVIII y en el siglo XIX va a haber un crecimiento eh, bastante importante en el número de poetas que se inclinan a escribir poesía mística. Eh, curiosamente, eh, bueno, los tiempos van cambiando y en el siglo XX la tendencia vuelve a, mar a, a bajar. Uh, donde vamos a encontrar pues, alrededor de siete, ocho poetas que, que van a, a recurrir al tema de la poesía mística y va a bajar todavía más eh, de manera importante en el siglo XXI. O sea, obviamente el tema de la poesía mística ha descendido, ya son pocas las poetas, casi. Una por, por generación, en, los, en, en la época de, los 50, de la generación de los 50, 60, 70, eh, está disminuyendo, pero sin embargo ha sido una eh, tendencia importante eh, dentro de la trayectoria de la poética mexicana. Hasta aquí la gráfica, y ahora me gustaría eh, comentar con ustedes las eh, conclusiones a las que llegué después de, de esta extensa investigación. Bueno, eh, espero que a través de estas cuatro maravillosas sesiones de grandes maestros producidas por la UNAM, el público haya gozado la travesía que emprendimos juntos tratando de contestar una pregunta aparentemente muy simple. ¿Existe una tradición poética de mujeres en México? Y creo que la respuesta a esta pregunta es un rotundo sí. Existe una fuerte y larga tradición poética de mujeres que comenzó de manera muy incipiente en los primeros siglos del virreinato y que continúa con gran salud hasta el día de hoy. Eh, hice un gran esfuerzo por incluir a... A, a todas las mujeres poetas hasta ahora conocidas, seguramente me, me faltan muchas y muchas de las que todavía están por ser descubiertas y valoradas. Eh, pero creo que po podemos concluir varios puntos este, a partir de, de todo lo que hemos visto y es que uno que a pesar de las adversas condiciones de educación que existieron para la mujer durante toda la época colonial, hubo excepciones. Eh, pues hubo mujeres que escribieron poesía, casi siempre religiosa, y que aún faltan por rescatarse del olvido. Dos, que la figura de Sor Juana Inés de la Cruz fue y sigue siendo cardinal para la Fundación de las Letras Femeninas en México. Ella va a ser el faro que iluminará e inspirará los siglos posteriores. Tres, que el siglo XIX, con la consecuente venida de ideas libertarias de Europa, va a ser crucial en el desarrollo de las pioneras en el periodismo y la literatura mexicana de mujeres. Cuatro, que no queda sino admirar y agradecer a las mujeres que abrieron camino durante las primeras décadas del siglo XX, para que hoy en día las mujeres puedan escribir con toda libertad y sin tapujos y de los temas que se les antoje. 5. Que la generación de la década de los 50 se multiplicó geométricamente y sentó las bases para la visibilización de la poesía de mujeres en México, ya que ha hecho mucha labor de difusión, enseñanza y visibilización de la poesía. Eh, que ya dijimos, seis, que la poesía mística fue y ha sido una vena importante en la poesía tratada, como lo vimos en, en la gráfica que comentamos, durante un largo periodo. Eh, Resi reduciendo ya en las últimas décadas su eh, esfera de influencia y dando paso a otros temas como la maternidad, la violencia y las desapariciones, y que habrá que analizar en el futuro qué incidencia tienen estos temas en el repertorio de la poética femenina. Siete. Que las mujeres en general no se han agrupado en, en cofradías generacionales o de publicaciones o tendencias, como en el caso de los varones, sino que han mantenido su individualidad. 8. Eh, considero que el nacimiento y el uso de las redes sociales han contribuido enormemente en difundir visibilizar y unir a las poetas, inclusive uniendo generaciones de poetas, estilos y propuestas, así como también ha ayudado a divulgar eh, publicaciones digitales, algunas de ellas fundadas y dirigidas por mujeres, o inclusive talleres de diferentes estados de la República, que pues antes eso era muy difícil de, de lograr. Y que ahora se logra eh, en línea. Nueve, eh, que se ha agregado a la voz de las mujeres en general una corriente de poesía indígena escrita por mujeres, imprescindible también para escuchar la voz de los marginados y de otros grupos como los LGBTQ. Diez, por último, que la poética de mujeres está más viva que nunca, esperando expandirse de manera constante. Solo me resta decir eh, que me quedo con un gran sentimiento de agradecimiento y humildad para con las mujeres que nos antecedieron y nos abrieron camino en la literatura en general y la poesía en particular. Y que le auguro grandes aportaciones a las generaciones de mujeres de las décadas recientes, que estoy segura van a enriquecer la ya rica tradición poética mexicana. Muchas gracias.